urgente en la Nación Más, comunicado del presidente electo y finalmente la confirmación, Cecilia. Así es, Luis, confirma oficialmente con este comunicado lo que había dicho ayer, en realidad, que es Luis Caputo, el ministro de Economía, a partir del 10 de diciembre. Llega la confirmación, insisto, formal, porque él lo dijo durante una entrevista ayer a la mañana, apenas había aterrizado de Estados Unidos. Bien. Agrega que no va a ir a la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Era francos. Recordemos que recién con Jean Livares especulábamos sobre esto. Dice tres cosas. Se reunió con Bullrich, la vimos salir. Caputo es el ministro de Economía. Es la primera oficialización, la primera confirmación oficial de todo el gabinete. Yo no recuerdo ni que a Francos ni que a Mondino los haya proclamado como tales. No, es cierto. Lo de Caputo empezó ayer con él en una entrevista con Eduardo Feynman. Claro. Después Caputo puso un tuit, pero es la primera oficialización. Y agrega que no va a la UIA el presidente electo, sino que irá Guillermo Francos en su representación. Profesor, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días a todos. Los manuales dicen que no hay que hacer preguntas generales, que hay que ser muy puntual. Voy a contradecir. Bien, mejor. ¿Qué estás viendo después del domingo 19 de noviembre? El proceso lógico de armar un gobierno. No es fácil armar un gobierno. No es fácil, yo creo que no lo era para, inclusive para el peronismo, que está muy estructurado, etcétera, como en su momento para Juntos por el Cambio. Muchas más dificultades tiene para alguien que llegó a la presidencia con las características de Javier Milei, es decir, con un espacio que no tiene representación territorial, que es nuevo, él que tiene una biografía política recién estrenada y que obtuvo el apoyo en el balotaje de aquellos que no querían que ganara el peronismo como primera opción, que no continuara, si se quiere, este proceso. Entonces ahora, bueno, tenés que ensamblar, además, en el contexto de una economía que está hecha percha. Entonces vos decís, bueno, tienes también cierta lógica que el primero confirmado sea Caputo. No porque los otros ministerios no sean importantes, pero, viste, con la inflación al borde de galopar por arriba del 20% a partir del mes que viene y con el propio diagnóstico que tiene el presidente electo respecto de que vamos a una profundización de la estanflación, el estancamiento de la inflación, pero recargado, ¿no? Vamos a un 2024 que está con mucha crudeza planteando el presidente electo, esto se va a empeorar. Es como los médicos que te dicen, mira, antes de estar mejor, vas a estar peor. Y te presento al cirujano, al médico, no importa la orientación, que va a ser el encargado de darte primero la parte amarga del tratamiento, ¿no? Todos nos queremos mejorar en algún momento. A veces el jarabe cuando era chico era amargo, a veces era una intervención quirúrgica, a veces es algo más invasivo y se supone que para llegar al estadio de la salud vas a tener que transitar. Eso es lo que está transmitiendo el presidente electo. En este contexto, con estas características, armar un gobierno no es sencillo porque nunca lo es. Primero porque hay más gente que sillas. Claro. Y encima acá las sillas se van a reducir porque uno de los propósitos del presidente electo es reducir la estructura del aparato político administrativo del Estado. Así que, como decía Pepe Biondi, ¿no? En el mundo hay más hambre que comida, ¿no? Entonces, bueno, acá también hay más hambre que comida. Hay más hambre política que platos para sentarse a la mesa. Y esto también genera una serie de pujas porque me parece que obviamente Juntos por el Cambio, como decíamos, o por lo menos una fracción de Juntos por el Cambio, apoyó explícitamente para la segunda vuelta a Javier Milei y esos apoyos no son gratuitos. Ahora, ahí me quiero detener, ¿no? Porque para reducirlo, algunos dicen es con Macri y los halcones, o qué sé yo, los que lo apoyaron, como vos decís, el gobierno, o es con las provincias, Schiaretti, los peronistas federales. Esta es la opción. ¿Qué ves ahí? Bueno, que no tiene por qué ser o, que lo más virtuoso sería y, que sea, en todo caso, con Macri, que lo ha apoyado explícitamente, inclusive desde antes de, claro, ¿no? de lo claro. Altash, y con Córdoba, porque bueno, es el 75% de los cordobeses el que lo votó, pero además porque el gobernador de Córdoba tiene expertise, tiene hombres o funcionarios que, aunque no estén confirmados, según lo que ustedes mismos, digo, el periodismo informa, estarían en lugares estratégicos, Secretaría de Transporte, ANSES, etc. Ahora, por supuesto que uno especula, yo especulo, que una dificultad que puede tener el presidente electo con el expresidente es que después de la experiencia de Alberto Fernández nadie puede permitir la sombra de Facundo detrás. Porque como terminamos con un presidente absolutamente devaluado como una nota al pie, que ha sido una nota al pie, sí, total.
siendo presidente más grave, porque que un asesor sea una nota al pie no pasa nada, pero que un presidente sea una nota al pie es algo que me imagino en el proceso que empieza, de alguna manera le genera todo un condicionamiento al presidente, porque va a decir, hay algo que yo sé que no puedo hacer, es ser una versión libertaria, liberal, no peronista de este proceso que termina donde, si se quiere, el punto neurálgico político es un presidente débil. ¿Y tiene que sobreactuar para eso o puede mantener una distancia? Mira, es cierto que el término sobreactuar es como que tiene una connotación negativa porque vos decís, che, no sobreactúe, ¿no? Si yo vengo acá y me hago el enojado. Bueno, si tiene no que dar gestos. Pero no, pero quiero tomar el término porque me parece adecuado el que usaste. Pero cuando vos también tenés que enfrentar un tema de credibilidad, sobreactuás. Por ejemplo, cuando Menem en el 89 asumió la presidencia y eligió un sendero promercado, tenía que sobreactuar su convicción promercado porque tenía que convencer a muchos que decían, che, ¿irá en serio? Entonces tenía que decir, ya mal que para, ya mal que cierra, cirugía mayor sin anestesia, etcétera, etcétera. Bueno, Milei tiene que dar muestra de autoridad en tanto y en cuanto la idea es, che, no sea cosa que por no tener estructura, por no tener biografía política y por todas esas cosas, venga alguien, sea Macri o quien sea, y diga, deja, yo te lo ordeno. Porque para eso ya tuvimos el tándem Cristina Alberto. Cristina Alberto y no funcionó, claramente no funcionó. Ahora, el presidente se enoje cuando uno diga esto, aclaro, porque como hizo una referencia personal a mí, digamos, digo, no es una cuestión. Yo creo que el presidente ahora quiere presentar como virtuoso el hecho de no haber tenido liderazgo. Y él dice que no tener liderazgo lo presenta como no cultivar el personalismo. No es cierto, no se puede confundir personalismo con liderazgo. Liderazgo se requiere siempre. Después no caer en el concepto coloquial del personalismo, es decir, en el hecho de decir, porque lo digo yo, exagerar algunas cosas, pero ese fenómeno, pero la sociedad argentina está sedienta de liderazgo. Ahora, hay algo, viste, que probablemente seamos nosotros los periodistas los mejores que usan editoriales, y que se puso pragmático Milei, y se lo pone como un demérito. Es decir, bueno, ahora se da cuenta que tiene solo 7, 8 senadores, 37, 40 diputados, y se pone pragmático. ¿Hay otro modo que no ser pragmático para gobernar? A mí no se me ocurre. Pero mirá, claro, pero viste, si yo voy por un camino, porque, no sé, me lo indicaba el Waze, pero de repente no estaba la información completa y ese camino está destruido. Pero claro, bueno, agarro otro. Buena metáfora. Agarro otro. Sencillamente, y sobre todo cuando se trata de gobernar. Es, por supuesto que es un hilo muy delgado, ya que tengo aquí una línea en la mesa, la puedo usar. Digo, es muy delgada la línea entre ser fiel a tus convicciones y el pragmatismo, porque si vos, digamos, renunciás a algunas convicciones elementales, por ejemplo, para Javier Milei sería organizar la economía más pro mercado, reducir el costo de la política, etcétera. Bueno, eso es como su corpus valorativo. Ahora, las herramientas y los instrumentos, bueno, eso los dialogás con la realidad. Porque, a ver, vos podías decir en campaña, Lula, comunista, bueno, está bien, pero Brasil, hasta donde yo sé, va a seguir estando al lado de la Argentina. Parece. No se va a mudar. Y vos tenés que convivir con las autoridades que tiene Brasil, que fueron democráticamente electas. Y por lo tanto, tomás una posición más pragmática de esa naturaleza. Bueno, y así con todo. Ahora, si después, no digo que vaya a suceder en el caso de Milei, pero digo, si después, a los ojos de tus votantes originales, vos terminás eliminando todas tus convicciones bajo la idea del pragmatismo, bueno, el pragmatismo ya podría tener una lectura de oportunismo, pero pragmático es que te manden los hechos. No recuerdo ya quién era el que decía, no tengo problema de cambiar si la realidad cambia, digamos, ¿no? Porque finalmente para eso está alguien que está en el gobierno. De hecho, yo creo que le gustaría comenzar el 10 de diciembre con un tipo de cambio unificado. Porque teóricamente, de la escuela liberal, vos decís un solo tipo de cambio, libertad total, etc. Y es más, y seguramente no va a poder desarticular todo lo que él quiere desarticular, porque en última instancia es lo que nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana. Si vivís en un edificio, a lo mejor no te gustaría convivir con todos los vecinos que tenés, algunos te caerán muy mal. ¿Y qué haces? Bueno, con cara, un día saludás con una sonrisa cuando no tenés tantas ganas, claro. Vas a la reunión de consorcio, te la bancás, etcétera, y vas negociando. Porque todos, durante nuestra vida entera, total, desde que nos levantamos, total, hasta que nos vamos a dormir, negociamos. ¿Qué hacemos el domingo? ¿Vamos al cine? Uf, está bien, vamos al cine, pero el lunes yo tal cosa.
es parte de la vida y mucho más de la política, lo que no quiere decir que uno no tenga, insisto, sus valores, sus principios y sus convicciones. Pero los principios y las convicciones, en última instancia, en este oficio, están para ponerla al servicio de la realidad, que siempre es muta y va cambiando. Gustavo, cuando vos hablabas de la crisis de liderazgo del presidente actual, muchos de los que evaluaban qué había pasado más allá de la economía establecían que con la foto de Olivos en su momento se rompió la credibilidad que tenía el gobierno y que a partir de ahí todo lo demás fue para atrás. ¿Vos coincidís con esa mirada o no le das tanto volumen a ese hecho? Decían, a partir de ahí él no tuvo más palabra. Fue un hecho, fue demoledor, ¿no? Yo creo que todavía hasta el día de hoy... Me llamó la atención que se la facturaron mucho después de la derrota. Pero la verdad que yo creo que no es... En la liturgia católica, viste que decís, tenés pecados veniales y mortales. Ese fue un pecado mortal. Claro. Fue mortal. Fue un pecado venial. Es decir, che, hice una fiestita, la verdad que me zarpé, elegí un champán caro y a la gente no le gusta. No. Eso fue la ruptura de un contrato moral por parte de aquel que venía predicando el contrato moral, ¿no? Claro. Voy a meter preso. Ustedes, digo, entonces, pero creo que antes que eso, el presidente renunció a liderar. Alguien por ahí lo dijo, síganme, no los voy a liderar. ¿Cómo haces para seguir a alguien que no está dispuesto a liderar? Recién ustedes mostraban números de encuestas y uno los tiene en cuenta, fenómeno, a ver qué opina. Ahora, hay momentos... Alguna vez, no sé si lo he dicho en este programa, si es así pido disculpas, pero citaba algo que había dicho Henry Ford, el de los autos, ¿no? Que él dijo, si yo hubiese escuchado a los clientes, tendría que haberme esmerado para fabricar caballos más rápido. Y fabricó automóviles, fabricó algo nuevo. A veces no es solamente lo que dice esto o el otro. Entonces, el hecho de estar permanentemente haciendo equilibrios, bueno, de alguna manera también es lo que llevó al triunfo de Javier Milei. Hace un tiempo, un par de años, no recuerdo, un colega politólogo, Andrés Malamud, había dicho, y creo que era descriptivo, no creo que él estuviese ponderando eso, pero él decía, para gobernar en la Argentina hay dos cosas que no se pueden hacer, hay dos restricciones que tienen los gobiernos. No se puede ajustar y no se puede reprimir. Bueno, ganó alguien que dijo que hay que ajustar y que hay que reprimir en el sentido de actuar en la vía pública, etc. Ah. ¿Qué quiere decir? Que lo anterior generó un hartazgo por la idea de no poder llevarte a ningún lado. Yo pertenezco, y probablemente muchos de nosotros también, a una generación que cuando arrancó la democracia, para nosotros era muy importante soñar con gobiernos democráticos que terminaran. ¿Por qué? Porque los civiles no terminaban nunca, y entonces uno decía, uy, lo interrumpía. Ahora llevamos 5 mandatos consecutivos de presidentes que terminan, Néstor, 2 de Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández, lo cual es maravilloso, por favor. Pero si terminan y no te llevan a ningún lado, decís, bueno, ahora pedimos un plus. Entonces, cuando vos hablás con los menores de 35 años, que son el 50% de la población argentina, más de la población argentina, y que ya no tienen la carga y la historia pesándole como nos pesa la biblioteca a nosotros, y te dice, mirá, la verdad que si antes no terminaban, listo, pero ahora terminan, ahora quiero que funcionen. Ahora quiero que te lleven a algún lado. Ahora quiero eficacia. Veremos, porque es un debate, es un interrogante, perdón, del gobierno que empieza, como todo gobierno que empieza, algunos tendrán mucha fe en la metodología que va a implementar, otros tendrán algo y otros tendrán menos, pero es un interrogante ver cómo le va a ir. Pero la idea es que la cosa funcione, que vos digas, bueno, que en algún momento la inflación baje, porque si viene alguien y te dice, sí, el tema de la inflación es complejo, el tema de la seguridad es complejo, sí, vos decís, bueno, o sea, hola, traeme a alguien simple y que me arregle el tema, porque si vos cada cosa que yo te voy a decir, vos me decís que es complejo, que es difícil y que qué sé yo, no vamos a ningún lado. Cortito que nos vamos. Sé que no importa a nadie más que a nosotros que leemos, sí, la señor. ¿Quién es el jefe de la oposición hoy? No hay jefe de la oposición. No lo va a haber. En los regímenes presidencialistas no hay jefe de la oposición. En los regímenes parlamentarios hay jefe de la oposición. En los regímenes presidencialistas, y por lo menos en la República Argentina, vos lo que vas a tener es, por el momento, una balcanización de la oposición. Y el presidente encontrará a su jefe de la oposición cuando dentro de 4 años haya de nuevo una elección presidencial. En el mientras tanto, va a haber algunos que podrán catalizar mejor alguna crítica. Uno supone que algunos saldrán con los tapones de punta de arranque, otros irán viendo, otros harán una de cal y una de arena. Pero jefe de la oposición, no. ¿Qué vemos?
El encargado, dos. Está muy bien. Claro. Yo había visto hace poco, que no la había visto, The Offer, la secuencia de cómo se hizo El Padrino. Es una 10 capítulos, una maravilla. Bien. Una maravilla. ¿Sabes qué me acordé? Vos estoy viendo una serie, hasta que me duermo y Braulio sigue viéndola, no sé dónde está, que se llama The Gilded Age, Los Años Dorados, y que es Nueva York, fines de los 1800, la aristocracia neoyorquina. Por ejemplo, empezando a pensar, una señora que no puede ingresar a la Academia de Música dijo, voy a hacer una cosa que se llama Metropolitan Opera House. Es súper interesante, con Christian Baranski, Cynthia Nixon, Gilded Age. Bueno, sí, ahí hay que recomendar complementarlo con la lectura de Fortuna, el libro de Hernán Díaz, que es extraordinario porque arranca más o menos en esa época. Es un argentino que está radicado en Estados Unidos, el libro es un bestseller extraordinario y tiene otro que se llama Lo Lejos, impresionante. ¿Y por qué no hablamos de esto en realidad todo lo Y no otro? Sé, vos sos el que conduce eso, vos. Yo, viste. No, yo lidero, no conduzco, lidero, no sé bien qué bueno, lo Bueno, lo mismo, conducir, liderar. Y patapúfete, porque ya que lo trajiste a Pepe Biondi. A Pepe, el más grande del mundo mundial. No existe. Es o sea, vos no sabés de qué hablamos de Pepe Biondi. No, tengo un leve recuerdo. Te lo perdés. No, pero el más inmenso humorista, humor blanco, hermoso. Absoluto. Divertido, ahí está. Absoluto. Bueno, fenómeno. Placer, ¿eh? Igualmente. Vamos a ver qué pasa en Medio Oriente. Tensión con los reyes.